amigos, bienvenidos a una nueva receta del blog Qué Fin del Caldo. Hoy vamos con una receta nueva y vamos a ir con unas alitas de pollo. Algo muy apetecible para estos días de verano. Estas alitas de pollo van a tener dos pasos, porque ahora lo que voy a hacer es una... voy a maridarlas. Y este maridaje dura alrededor de unas 8 horas. Es decir, las haré pues o bien para esta noche para cenar, o bien si la haces por la noche pues ya la haces para mañana para comer. Y así estarán en su punto. Pues bien, yo he comprado alrededor de 2 kilos de alas y estarán enteras. Y ahora explico cómo vamos a tratarlo. Son unas alitas de pollo que las haremos al horno. Y ahora os comentaré todo lo que yo le pongo para maridar las alitas, que por cierto salen tremendamente buenas. Bueno, vamos a ello, hasta ahora mismo. Pues bien, vamos a empezar. Las alas, como veis, están enteras. Y nos podemos encontrar también con unas cuantas plumas, que esto se tiene que, lógicamente, se tiene que arrancar. Muy bien. Y lo que voy a hacer con la alita es cortarla por medio. Es decir, separamos de la alita, vamos aquí por la articulación. Es muy fácil de partir. Las puntas también, pues las partimos. Así es como se tiene que tratar. Y la punta y el contramojo. Y lo introducimos en el bol. Muy bien, pues aquí ya tenemos todas las alitas que hemos separado y las vamos a dejar en este bol. Y ahora vamos a empezar a meter los ingredientes para maridarlas bien. Lo primero que vamos a hacer es ir con los ajos. Aquí tenemos 3 dientes de ajos y vamos a limpiarlos y vamos a filetearlos. Pues bien, ya tenemos los ajos fileteados y ahora, como os he comentado, vamos a empezar a añadirlo ya todo a lo que es el bol donde vamos a dejarlo macerando. Añadimos todos los ajos. Un poquito de sal. Muy bien. Vamos a ponerle el zumo de 2 limones. También introducimos el zumo de una naranja. Vamos con una taza de soja. Ahora vamos a poner también una taza de azúcar moreno. Jengibre en polvo, ponemos una cuchara sopera. Media tacita o media taza de aceite de oliva. Y para darle un poco de caña, le ponemos una gotita de tabasco. Vamos a planearlo esto primero. Vamos a ponerle un film transparente. Y ya lo tenemos. Primer paso de las alitas. Esto es conveniente pues cada 4 horas así, es decir, a las 4 horas vamos a darle un meneo con la cuchara para mover, o no importa con la cuchara, lo hacemos así con el bol. Esto va al frigorífico ahora, lo hacemos así con el bol y ya estaría bien. Vamos allá. Muy bien, pues ya han pasado las horas de maceración de las alitas de pollo. Vamos a abrirlo. Han estado alrededor de unas
10 horas macerándose. Y ahora vamos a ir con esto a preparar. Bien. Pues bien, ahora vamos a disponer las alitas de pollo y las ponemos sobre la placa de horno. Pues bien, ya lo tenemos, vamos al horno, estarán alrededor de una hora, hora y media, hora y cuarto, hora y media, a una temperatura de 150 grados. Ahora mismo nos vemos. Bien, ahora vamos a empezar a preparar la guarnición para las alitas de pollo y vamos con ello. Pues bien, como vamos a cortar las patas, va a ser de la siguiente manera. Las cortamos por la mitad, ahora otra mitad y una trocita. Estas patatas las alinearemos y es las que freiremos y acompañarán a las alitas fritas. Pues bien, vamos a alinearlas ahora. Le ponemos bastante sal, cayena en polvo, cayena molida. Perejil fresco picado, un poco de pimienta, aceite. Ahora lo que vamos a hacer es, cogemos una cuchara y meneamos para mezclar todo. Y esto lo vamos a dejar reposando alrededor de unos 15-20 minutos y lo freiremos, lo haremos unas patatas fritas con esto. Pues bien, ya tenemos las alitas listas y en su punto, también en su punto. Entonces, ahora vamos a empezar a emplatarlo. Nos vemos ahora y os explico cómo lo vamos a hacer. Pues bien, para acompañar a las alitas lo que vamos a hacer también es unas mayonesas de colores. Para eso vamos a hacer una mayonesa verde poniéndole la pasta de wasabi. Montaremos una mayonesa roja poniéndole pimentón picante. Y montaremos una mayonesa amarilla poniéndole curry. Ahora lo único que tenemos que hacer es mezclar estas mayonesas. Ya tenemos las tres mayonesas montadas. Pues bien, vamos a emplatar alitas de pollo y le vamos a emplatar con este magnífico plato que me hizo mi gran amiga Bel. Y vamos a ponerlas. En medio del plato vamos a poner las patatas fritas. Y por último solo vamos a poner lo que es un toque amarillo. De rojo. Y de verde.
Decoramos con un poco de perejil picado. Y muy bien, ya está. Aquí tenemos otro plato hecho. Unas alitas de pollo perfectas.